Ahora el que habla soy yo y vos escuchás. Te voy a salvar de ir preso. Y preso por algo gordo. Heredia, ¿yo les pedí alguna opinión? ¿No les parece que si yo quisiera una opinión se la preguntaría? Espera afuera. Sí, estoy por cualquier cosa. Vaya. ¿Te gusta estar de ese lado del escritorio, no? Ahora sí vamos a conversar. Así que anda poniendo tu manito en el teclado. Te voy a hacer una pregunta. Y me vas a contestar concisamente y sinceramente. No te hagas el vivo porque soy capaz de hacer cualquier cosa con vos. Quiero saber quiénes son esos tipos. ¿Y por qué te enredaste con ellos? ¡Escribí! Bueno, ¿qué piensa hacer, jefe? Bueno, si aprieta un poco a la señora Chamorro, yo creo que el gallo va a hablar. Bueno, ¿cuáles son las puntas más complicadas? Y primero, la relación entre la familia Cireño y la señora Chamorro. Segundo, ¿por qué ella tiene una foto de Fabio Cireño en su casa? Y tercero, ¿por qué yo no lo conozco a Fabio Cireño? He ido tantas veces a la casa. Bueno, de esto es difícil que se resuelva de un saque, así que... Bueno, vamos a visitar a la señora Chamorro, vamos. Venimos de parte de su hijo, señora. Quédese tranquila, está todo bien. ¿Pero cómo que vienen de parte? No pasa nada. ¿De parte de Renzo? ¿Cómo vienen de parte de Renzo? Sí, nos manda su hijo Renzo. ¿Pero qué va a hacer usted? Deje Vamos a tratar, señora, de que todo sea rápido y silencioso. Sobre todo, silencioso. ¿Cómo silencioso? ¿Cómo silencioso? Silencioso quiere decir silencioso. Pero... Siéntese quietita, pa. Quédese quietita. Ay, vamos. Pero... Pesadita. Voy a buscar la camioneta. Ya sabes lo que tenés que hacer. ¿No? Mire, escúcheme. Pórtese usted... bien. Quédese calladita. Está divina, sí. Mi amor, no sabes cómo necesitaba estar con vos. Estuve todo este tiempo en la isla escapándome de Fraga y me sentía a salvo, pero para lo único que me sirvió es para darme cuenta que sin vos no me importa estar a salvo de nadie. Mi amor, te amo demasiado. A mí me pasa lo mismo. ¿En serio? Creo que sí, mi amor. Lo que pasa es que tenemos que entender que no podemos cometer esta locura ahora. Yo estaba a punto de bautizar a mi bebé en la iglesia y mira, yo no me acabo de volver a escapar contigo. Te soñé tanto, mi amor, así. Te soñé tanto, así. No puedo creer que estoy así con vos, ¿sabes? Te amo. Te soñé tanto. Sentía que estaba con vos todo el tiempo. Sí. Yo también estuve contigo todo el tiempo. Yo sé. ¿La viste a Morena? Pero se salió con usted a la iglesia, señor. Sí, pero... creo que se la tragó la tierra. ¿Qué pasa? Que tu hija está loca. Que está loca. ¿Cómo? Estábamos en la cola de la iglesia para bautizarlo a Junior y... se fue sin avisarme, sin decir nada otra vez. Pero decime, ¿no te dijo dónde iba? No, nada. Mercedes, si me hubiera dicho dónde iba, yo no voy a estar acá de esta forma preguntando por ella, ¿no te parece? No. Claro, gracias. Pero, ¿no la llamaste a Laura? No. Bueno,
Mira, vamos a hacer una cosa. Teniendo un poquitito a Tomasito que está dormido. Y yo la llamo a Laura, ¿eh? Cuidado con lo que dice, ¿eh? Llévalo que no esté acá ahora. Hola. Sí, Laura. Un momentito, por favor. Jazmín, con mucho cuidado la cabecita, por favor. Hola. Hola. Sí. Ah, ¿no sabes nada de Morena? No. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Yo te llamo cualquier cosa. Gracias, querida. No. No estuvo con Laura. Está con ese delincuente. Yo lo sé. Si será mala madre la Morena, deja solo a este inocente. ¿Y el Tom? Sabes que yo creo que los chicos presienten esas cosas. Hay que tener un cuidado. En cambio, nosotros cuando tengamos nuestra familia vamos a ser de felices. ¿Nosotros quién? Daniel y yo. Ay, Luisa, deja de mirar, anda a hacer un mate. Ay, Danita, cosita. Parece que la locura de esta gente se está pegando a la servidumbre. Che, dejate, echa. ¿Y desde cuándo tenés alucinaciones vos? Las tuyas. Un bebé mío y de Daniel. Nena, perdóname, no voy a gritar porque está el nene, pero escúchame una cosa, él es mi novio. Ay, pero qué lindo bebé. Me gusta. Qué bien te queda tener un bebé, ¿eh? Toma. No, ¿cómo tomar? No, pará, ¿por qué? No, pero no me des a mí. Vos tenés que ir practicando, Daniel, andá practicando. ¿Yo? Está practicando. Bueno, adelante. ¿Pero por qué me da a mí? ¿Qué le pasa a esta? Es una perra, como siempre, envidiosa, ¿viste? Ya no tiene un perro que le ladre. En cambio, yo voy consolidando mi familia, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No iban a cómo es? ¿Postergar? ¿A postergar? ¿Estabas espiándome en la iglesia? Sí, claro. ¿Me iban a postergar? ¿El bautismo? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Y? Puedo hablar. Está bien. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Te amo. Te amo. ¿Qué? Hay algo que necesito saber. ¿Qué? ¿Qué pasó con Renzo Chamorro mientras no estuve? Bueno, desde que Aldo salió del sanatorio, Renzo se ha hecho cargo de todo. Aldo creó a la niña y ahora se le volvió en contra. ¿Tú realmente crees que Aldo ha hecho todo esto? ¿Y si no, cómo? ¿Si no, cómo? Hay que conseguir que Fraga lo vea. Si Fraga lo ve, lo va a reconocer. Ahí se van a dar cuenta que Renzo Chamorro. Hay que hacer que
Hay que hacer que lo vea. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tranquilo. Sí, tranquilo. Hay que hacer que lo vea.